Lectura del libro de Isaías. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, y por medio de él la voluntad del Señor se cumplirá. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará de conocimiento. Mi siervo traerá a muchos la salvación, porque cargó sobre sí la culpa de ellos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor, nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote que ha penetrado en los cielos, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. Pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Pero Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos contestaron: Podemos. Jesús les dijo: Ciertamente beberéis el cáliz que yo beba, y seréis bautizados con el bautismo con el que yo sea bautizado.
pero sentaros a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde dároslo, pues es para quien está preparado. Al oír esto, los 10 se indignaron contra Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó y les dijo: «Sabéis que quienes parecen ser los príncipes de las naciones las tiranizan y los poderosos las avasallan. No ha de ser así en vuestro caso, sino que quien quiera ser el mayor entre vosotros será vuestro servidor, y quien quiera ser el primero será esclavo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención por muchos».